Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2023, una nueva sesión del curso de Fundamentos de Programación Funcional y Concurrente del programa de Ingeniería de Sistemas y de Tecnología de Desarrollo de Software para el semestre 2023-2. Voy a compartirles la pantalla para contarles lo que vamos a hacer hoy. Entonces, día 28 de septiembre, ¿en dónde estamos? Uno, hoy entregan ustedes el taller 2, por entregar el taller, ya lo vieron haber entregado, muestro, miramos entre otras cosas, ya se cerró la entrega del taller 2, aquí están las entregas, para que miren si está la entrega de cada uno de ustedes, de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 entregas. Yo creo que están todos, porque hasta ahorita quedan 19, luego los 5 que entregaron ahorita al final ya entregaron. Hay 24 entregas en grupos, los grupos están aquí. Creo que hay, pues ahí están todos los grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. No sé por qué hay 24 entregas y hay 23 grupos. O sea, alguno volvió a entregar doble, ¿ah? Alguno volvió a entregar doble, eso me demora a mí porque me toca poner a mirar quién fue a la hora de hacer las evaluaciones. Pero bueno, esta tarde debe salir el taller, debe salir las. Yo les aviso, les envío un correo cuando esté listo para que empiecen a evaluar los dos que les tocan a cada uno. ¿Listo? Eso por ahí. ¿Qué más hay? Hoy ya salió el taller 3, o sea. Los que quieran pueden ir al taller 3 y van a encontrar el taller 3. ¿Este es el taller 3? Listo desde hoy, 28 de septiembre, para entregar el jueves 12 de octubre a las 10 de la mañana. Ya pueden entrar, pueden mirarlo y todo eso. Al final de la clase miraremos el enunciado del taller con ustedes. Ese es el taller 3. Y ¿qué haremos hoy? Entonces terminaremos lo que faltó de listas que vimos al final corriendo la clase pasada y empezaremos colecciones y expresiones for, flujos y ya. Y con esto terminamos todo lo que es programación funcional. O sea, ya no hay más, digamos, temáticas nuevas de programación funcional. Con eso terminamos. Nos quedará que hagan el taller 3 que empiezan hoy usando reconocimiento de patrones que ya lo vimos en las clases anteriores. Y luego saldrá un taller de expresiones for. Y luego, por último, saldrá un taller sobre paralelismo de tareas y datos. Y vamos a estar concentrados la semana entrante y las siguientes en paralelismo de tareas y de datos. Y eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que nos falta. Ya en noviembre 9, o sea, nos queda el mes de octubre, ya llega el mes de noviembre con su examen, terminamos. Y nos queda solamente hacer un proyecto que hay que hacer en el mes de noviembre para entregar en el mes de diciembre. ¿Listo? Bien. O sea, va pasando el tiempo rápidamente. Así que tengan cuidado porque el tiempo pasa. Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Ah, antes de eso, empieza a pasar que algunos de ustedes, sus compañeros, decidieron, algunos de sus compañeros van a decidir cancelar el grupo, el curso. El que vaya a cancelar, ojalá le diga a su compañero rápidamente para que él revise si se puede hacer con alguien o no. Al día de hoy, los grupos de una sola persona que yo tengo son estos tres: Brian Sánchez, Daniel Ramírez
Claro que no esté por aquí. Y Emanuel Arturo Rivas son los tres que están, digamos, independientes, solos en su grupo. Vuelvo, insisto. Los talleres fueron pensados siempre para ser individuales, los hacemos en grupos por la cantidad de estudiantes que hay. Luego, hacerlos individual les pone, pareciera, una carga adicional, porque tienen que hacerlo todo, pero les quita la carga de estar reuniéndose con el grupo o de estar cuadrando con el grupo qué hacer, qué no hacer, si entregó, si no entregó. O sea, les quita la carga de trabajar en grupo. Entonces, no es un pecado trabajar solos, ¿cierto? Pero si alguien queda solo porque el grupo y quiere unirse con alguien, pues por ahora con los únicos que yo veo que se pueden unir son con Daniel Ramírez y con Emanuel Rivas. Pero tocaría preguntarle a ellos si ellos desean trabajar en grupo o no. Si no, pues tocará trabajar solos porque no hay otra opción. Pero el taller no es más pesado porque tengan que hacerlo solos. De hecho, vuelvo y les digo, el semestre pasado fue el primer semestre que trabajaron en grupo y fue donde más se quejaron del trabajo en los talleres. O sea que trabajar en grupo les pone digamos, un problemita adicional que no tenían cuando tenían que trabajar solos. Bueno, ahora sí, dicho eso, vamos a empezar la clase de hoy.